tres de cuestión. Diferencia de responsabilidad, pues hermano, saben que yo se lo prefiero en Unicampus, ¿sabes? Porque ahí,
va bien hasta ahora. Bueno, vamos a ver si levantan huellas en la vinatería, pero tú sabes, como él dice. ¿Sabajelú? Pénselo al fiscal. Teniente Fauci. Sí, recibí una copia del informe. Sí, lo leí. Bolivia en el futuro puede ser. Oye, gracias por la ayuda. Sí. No quise estar tan irritable todo el día. No te fijes. Eres un mal nacido. ¿Por qué me estás haciendo vamos, esto? Vamos, vamos, te llevaremos a la corte. Tengo que llamar a mi hija y avisarle lo que está pasando. Puedes llamar desde la prisión. Te lo digo, Johnny, no lo hizo. Déjalo así, Andy. Estaremos sí, mientras Sato Coleman pone la prisión. 4B. ¿Cómo va todo? Bien. Detective, ¿tiene un momento libre? Sí, vamos. Son varias cosas. Primero, es inútil decirte. Nuestros inquilinos y su grupo quieren escuchar sus conceptos mañana, tanto en la seguridad del edificio como en seguridad personal. Ahora, ¿hay algo que pueda hacer como preparación avanzada? ¿Tendrá ayuda visual o algo parecido? No, no, ayudarme. No, ayuda visual. No. Simplemente será una plática. Bien, he arreglado algunos refrescos y demás. El otro asunto, detective, concierne al próximo aniversario de mi graduación universitaria. La revista de los alumnos le pidió a cada miembro de mi clase que escriba un breve relato de lo que han hecho en los siguientes años. Y encuentro, volviendo a lo anterior, que cuando salí de casa y me vine a Nueva York y todo eso, que este incidente de ser robado y luego en cierta forma enfrentar al hombre subsecuentemente, en cierta forma recuperando mi ciudadanía, toda esa experiencia ha sido constructiva para mí y me pregunto si tendría acceso a sus informes policíacos para escribir esa experiencia. No. No, no podría dártelos informalmente. Tendrás que llenar una solicitud que tomaría tiempo. Realmente, esos informes me serían de bastante utilidad. 4B, ¿por qué no te concentras en tu brillante carrera, tus logros, en eso a tu anuario? ¿Por qué escribir sobre un ampón que intentó robarte? Porque es importante para mí. Creo que te estás confundiendo. No, yo no estoy de acuerdo, detective. Siento como si la venda hubiera caído de mis ojos. Finalmente, comprendo esta ciudad. ¿Sabe? Lo que necesitas para lidiar con ella es como conocerla en sus propios términos. Lo que se necesita para ayudar a otros, como otros también necesitan ser ayudados. Esto no es Harry el Sucio, 4B. Y debo decir que su reacción típica cuando el ciudadano promedio espera que las leyes se cumplan es una conocida y arrogante indiferencia. Debo irme, 4B. Yo y mi arrogante indiferencia estaremos en la reunión de inquilinos mañana. Tú dijiste, no, es que como le pasaba que sí me quedé esperando. Sí. ¿Por qué? Todo el huevo que te tiraron.
¿Qué ganas? Si ganas, y la prensa va a ver. Y si no ganas, ¿qué haces? Oye, por cierto también, ¿eh? Pues, pues no, no, cuando tú te comunicas ahí, porque ya sabes a los otros, me está cagando. No, está cagando la voluntad de la gente, porque mira, por si no te pones por nada, y a lo mejor es 1 millón ni también, o 2 millones y medio, tú dices, no, vea para la mierda. Después de precio. Y esa es iniciativa, ¿no?
ahí la parte de instrucción general. Claro. ¿No? Y se refieren a todas las medidas y de control. A todos. Pero la norma especial y particular con relación al referéndum, que es el 34, predice la solicitud estará acompañada de no menos del 10% de electores. Claro, nosotros tendríamos que hacer, hablando contigo del asunto. Todo el cuerpo general de electores. Porque si no es que el juez ha dicho como 10%, así que no tengo por qué ir al Congreso.
cerca de la visita del Estado Central, me salí y me fue a comer.
Suelto un 10%
autoridad del referendo. Yo te recibo la firma. Ya. Pero ahora tengo que decir, claro, yo resuelvo ya. Por lo tanto, por eso, para que. Para, claro. Es un problema evidentemente difícil. Así, porque también es cierto. Yo me lo dejo lograr y no lo puedo. No puedo explicar. Por eso, tú repitas sobre la materia del Congreso ya. Y bien claro, porque realmente, realmente el partido que nada es la reconstrucción. Entonces, ¿cuándo va a volver a hacer? Y acá no es el caso, por eso. Y el 44 es claro, hermano. Yo te puedo, faltaría eso. Que las normas del procedimiento son aplicables al día siguiente su publicación. Ya, eso se muere ya. Pero no, y no, y no merece ninguna observación, porque siempre tiene tendencia que los temas más conocidos que están está publicando se adecua en el tiempo. Se adecua inmediatamente al tiempo. Es un argumento fundamental para complementar el otro. Ya, eso lo tengo como en 44. Sí, hay un principio que es un principio general que debe ser constitucional. Hay que meter un latinajo. Claro, claro, ahorita latinajo. Pero está pasando. Para mí está bien. Sí. Ahora, cuando tengamos ese momento, vamos a discutir. ¿Quién lo va a llevar? ¿Lucho? ¿Lucho qué? Lucho se lo va a llevar a la cuestión. Sí, claro, él va a llevarlo. Lo va a llevar. Claro, él va a plantear como idea de él y ya vaya para nada. Yo me opongo, no lo puede ser, pero como. Pero claro, puto. La verdad es que es un problema de verdad, fuera de todo, es un político complicado para uno saltarse la norma de la verdad. Claro. Excepto que es un hecho cumplido. Ay, no, 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 el único hecho cumplido, ay, ¿qué es? Vende a reunión. No, y además, no hay contradicción en lo que ustedes han dicho sobre ese extremo, sobre los arrojadores ahora, no hay nada. Ahí simplemente no les han dicho, entreguen los planillos. Falta la formalidad, la formalidad del petitorio. Claro, no hay petitorio, no hay petitorio, no has visto en el escrito de petitorio, no hay petitorio. Te digo, por cuanto la manera de que presentaron el asunto de la mujer, se la rotación, se pero claro, ustedes observaron el tema. No, lo que se evitaron era dos partes, uno solicitar para millones para la primera y después solicitar un referéndum. Así que eso es lo que tienen dicho sobre el tema. La primera, la inicial. Ahora, esta es la resolución que va a sacar el gobierno. No, que va a sacar esto.
4. Sí, Walter también está. Sí. Está bien. Y ya lo ya me di cuenta. Está bien. Por una pregunta que me hizo el otro día. Sí, 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 no está bien, de acuerdo. Él también. Sí, sí, sí. Él me decía a mí. No sé qué cosa ibas a hacer. Al cabo, no estoy llamando, yo recibo las horas. Chucha, claro, no, no, no. Pero, se dio el pro. No, 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 en serio. Claro. No, pero. No, 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 ya, no. Pero él está ahí en el esquema, todo. Ya. Estoy hablando acá, cabrón. Porque también ha leído y algunas ideitas que se han incorporado acá, ¿no? Entonces, estamos trabajando y para que salga todo bien, o sea, pasémosle como tú decías, la idea, que se vaya la papa, que se acopere, eso no es un problema político que yo no quiero. Entonces, salvemos la imagen del hombre y del jurado, sabiendo que están cumpliendo la ley y el procedimiento, que vaya para allá. Y allá que se les no, yo no, y es verdad. Definitivamente es un problema político.
tiempo va a ser la carga de los 600? Sube, sale ustedes, cada uno se toman sus 10 días para estudiar el tema, porque tiene que estudiarse, se llama la fecha, y después resolver, pues tiene que dar informes ahora en ese ley, y el 15 o 20 de agosto a los pastores, ¿no? Fuera del asunto del Congreso, ya. Eso no da la libertad de acción, de accionar en el tema ya internacional. ¿Va al Congreso? ¿No tiene que ir con la ministra de Estado? ¿Yo no sé si? Todo se va al Congreso, todo, todo se va, todo se va, todo el paquete. Imagínate, yo lo voy a decir, lo voy a mandar, lo voy a poner eso, y lo vas a regresar otra vez. No, no lo va a regresar, porque el coronel de recursos no regresa, ¿no? Ay, sí, que no, si agarra el deseo de tres, no hice la solución oficial, que agarra el deseo oficial. No tiene que ir con un visto de verificación de OMPE, de 0.3, pero ya lo tiene que hacer después, entonces le borra a OMPE. Ya no va a OMPE, ya va al Congreso. Va al Congreso ya. ¿Qué OMPE? Olvídate. Vamos a ver, aparte, hay que centrar y hacer parte con una acción de la OMPE que califique con el juego de 0.3% para la iniciativa legislativa. Ah, pues está así también. Y la nota regresando. Bueno, no, está bien. Hay que tapar ese hueco. Verificado el 0.3% de cualquier cosa. Hice un acto de orden legislativo. Había verificado. Como está calificado la resolución, califica los todos y esto, ustedes, o suelta. Vienen a pena de pago, se lo puedo ya estar había por bien verificado el 0.3%. Porque para ti contando de la instancia, tenés el partido de bien. No, ahí se pone considerando más la parte ejecutiva en la que si no, estamos regresando. Vamos a dar otra vez regreso, otra vez ya no, para que si tú me estás dando por la cabeza en la semana, tenemos que tapar los votos. Todo. Ahí debemos. Entonces yo creo, mano, que eso está ya claro. De todas maneras, tú te vas el sábado, ¿no? De repente el viernes tiene tiempo para almorzar y le damos la ley final. De alto vuelo, hermano.
escucha, que estaba acá el carajo y el cojudo, pues está mal. Gracias.
mandatario. Estoy contando lo que nos contaban en la mañana en la de cuatro. Espérate, la broma. Bueno, listo, mano.